Estas murallas son de piedras tan grandes que nadie que las vea dirá que han sido puestas allí por manos de hombres humanos, que son tan grandes como trozos de montañas y peñascos, que los hay de altura de 30 palmos y otros tantos de largo, y otros de 25 y otros de 15, pero no hay ninguno de ellos tan pequeño que lo puedan llevar tres carretas. No es mucho lo que queda. Primero los españoles y después los propios peruanos se encargaron de llevarse cuanta piedra era transportable. Hasta 1934 se pagaban 5 soles por cada camión de piedras arrancadas a Sasahuamán. Solo quedan las hiladas inferiores de las tres plataformas que formaban el muro defensivo, cada una con 300 metros de longitud. Sí, o tal vez por ello, lo que queda de Sasahuamán resulta tan desconcertante como espectacular. Todos los guías señalan enfáticamente una de las piedras. Tiene 9 metros de altura, 5 de ancha y 4 de gruesa, con un peso aproximado de 360 toneladas. Pero con ser la más grande, en poco desentona con otras muchas que forman la base de la construcción y sobrepasan las 200 toneladas. Extraerlas de la cantera, transportarlas y tallarlas luego con esa pulcritud que permite su ajuste perfecto es algo que difícilmente se entiende. Es de suponer que aplicando los medios actuales, Sasahuamán es técnicamente posible, pero en un tiempo desconocedor de la rueda, careciendo de animales de carga y sin más herramientas que cinceles de bronce, hachas de cobre, martillos de piedra y pulidores de champi, una aleación de cobre y oro, no resulta sencillo explicar cómo lo hicieron. La tradición recogida por Garcilaso de la Vega atribuye los planos de la obra al Inca Pachacútec y la ejecución a su hijo, el Inca Yupanqui. Incluso se cita el nombre de los arquitectos: Acahuana Inca, Apugualparimachi, Inca Baricanchi y Cayac Unchu. Y se asegura que en la construcción trabajaron 200.000 hombres durante 50 años, lo que no concuerda con otros textos, en los que se da la cifra de 30.000 hombres y una duración de 70 años. En cualquier caso, cálculos semejantes no merecen mucho crédito, dada la ausencia de documentos contemporáneos a la obra de Sasahuamán y la reconstrucción más arbitraria que real de lo que fue el incanato. Es probable que los dos supuestos responsables de Sasahuamán, Pachacute y el Inca Yupanqui, sean en realidad la misma persona, que cambió de nombre tras su victoria frente a su enemigo los chancas. También es posible que la Capacuna, la lista de gobernantes incas, nunca sea conocida en su auténtica dimensión. Mientras unos cronistas se refieren a 10 o 15 gobernantes, hay otros como Montesinos que dan una lista de hasta 100 soberanos incas. Incluso hoy en día se piensa que cuando se hace referencia a un inca, se está aludiendo realmente a una dinastía y no a un solo personaje. Por lo que se refiere a Sasahuamán, ni siquiera hay certeza de su auténtico origen. De hecho, está construida sobre elementos preincaicos, concediéndosele al incanato su paternidad por carecer de datos más concretos que los inmediatamente anteriores a la llegada de Pizarro. Pero fuesen quienes fuesen los responsables, lo indiscutible es el impacto que aquellas moles, entonces intactas, produjeron en el ánimo de los cronistas. Ni el acueducto de piedra de Segovia, ni los edificios de Hércules, ni las obras de los romanos tenían el imponente aspecto de esa fortaleza. Los cronistas, como nosotros ahora, utilizaron el término fortaleza. Pero, ¿era realmente esa su misión? Hoy son ya muchos los arqueólogos que atribuyen a Sasahuamán otro papel diferente, el de templo. Una construcción sagrada en honor de una divinidad de la tormenta. Razón por la que las tres murallas están construidas describiendo no una línea recta, sino una línea quebrada, imitando el desplazamiento de un rayo en el aire.
Es una hipótesis discutible, como todas, pero lo evidente es que si fue fortaleza, cumplió otras funciones además de las defensivas. Al decir de los cronistas, su interior era grande como una ciudad y estaba minada por una compleja red de túneles, algunos de los cuales se comunicaban con Cuzco. Debió tratarse de una auténtica ciudad subterránea, porque el mismo Garcilaso de la Vega, que la conoció siendo niño, dijo que aún los más prácticos no osaban entrar sin guía. El desconocimiento que en realidad se tiene sobre Sasaguamán es más que regular. Por ejemplo, a esta estructura circular se la consideraba hasta hace pocos años la base de un torreón circular que después fue desmantelado. Sin embargo, hoy se piensa que es un observatorio. Pero un observatorio no como los que construimos ahora, sino de una forma totalmente diferente. Porque los antiguos peruanos, como tantos otros pueblos del pasado, no estudiaban el firmamento directamente, sino que lo contemplaban reflejado en las aguas de un estanque, lo que era más cómodo para el observador y además les permitía, a través de referencias en las orillas del estanque, determinar los ciclos de las más importantes estrellas. La supuesta base del torreón sería en realidad un estanque con esa aplicación astronómica, lo que parece confirmarse por los conductos de agua labrados en la piedra. De hecho, su nombre en quechua es Sayacmarca, que quiere decir recinto con agua. Menos clara parece la función de estos mamelones que aparecen en varias piedras de Sasaguamán y que también están presentes en otras construcciones incas. Para unos, se labraron con un criterio estrictamente funcional, para facilitar la tarea de izarlas hasta su lugar con cuerdas o para apoyar en ellos el extremo de una palanca. Pero si fue así, ¿por qué esos mamelones están presentes solo en algunas piedras? Otros les atribuyen una finalidad religiosa. Incluso hay quien los califica como una forma de escritura ideográfica. Lo cierto es que a veces se trata de un solo mamelón, mientras que en otras ocasiones hay dos y hasta tres en una piedra, sin que guarden relación con el tamaño de esta o el lugar que ocupa en el muro. Sean lo que sean los mamelones y fuese cual fuese la función de Sasaguamán, finalmente se utilizó como fortaleza. Fue en el año 1536. Los incas, refugiados tras sus muros, sufrieron el asedio de los conquistadores y de sus aliados indios. Debió ser grande y dura batalla, con ejemplos de valor en uno y otro bando. La tradición habla de un capitán nativo de nombre desconocido que asombró a todos por su coraje. El cronista Pedro Pizarro no escatimó elogios al referirse a él cuando escribió la crónica del asedio. Andaba pues este orejón como un león de una parte a otra de la torre en lo alto de todo, estorbando a los españoles que querían subir con escalas y matando a los indios que se rendían, que cierto, entiendo, mató más de 30 indios porque se rendían y se degollaban de la torre abajo, dándoles en las cabezas con la porra que traía, que se las hacía pedazos, y echándolos de la torre abajo. Y es que lo que en la vida ordinaria se considera bárbaro y atroz, se tiene por prueba de heroísmo cuando se trata de una guerra. Sea como fuera, aquella época ya pasó, y de la fortaleza o santuario lo único que quedan son unas cuantas piedras sobre un cerro. Un cerro que debió tener una gran importancia espiritual para los incas, porque en él abundan lo que muchos consideran adoratorios.
darles el nombre de adoratorios o el de santuarios tiene más de caprichoso que de razonable, porque los innumerables roquedales labrados que hay en ese cerro pueden ser cualquier cosa. Más parece que en tiempos pretéritos anduvo por allí un ejército de canteros enloquecidos. No hay roca que escapara a la acción de los obsesos artesanos, ni plan coherente al que se ajustase su trabajo. No puede negarse que en ocasiones las hornacinas labradas en la piedra hayan servido para alojar alguna imagen, o que ciertas escaleras esculpidas en viva roca hayan sido utilizadas como tales. Pero en este conjunto de pétreos montículos son una excepción. Junto a escalones razonables hay otros desproporcionados, con peldaños para piernas imposibles que además no van a sitio alguno. Junto a pasadizos que conducen a una reducida sala, hay otros que perforan la piedra por el placer de perforarla, entrando y saliendo de ella sin objetivo funcional alguno. Hoy no lo entendemos, pero es seguro que cada corte en la piedra, cada ángulo, cada escalón, tenían una función concreta, una medida que respondía a alguna necesidad ya desconocida. Tal vez esos roquedales tuvieran que ver con ritos de iniciación, con ceremonias oscuras cargadas de simbolismo. Uno de esos roquedales es algo especial. Lo llaman Chincana Grande, y en apariencia es otro supuesto santuario de escaleras imposibles y nichos vacíos. Sería uno más entre las decenas de ellos que se encuentran en el cerro, si no fuera porque en él se mezcla la leyenda y la muerte. Para hablar de ello es preciso ir hasta Cuzco. Esta es la iglesia de Santo Domingo, construida sobre el antiguo Coricancha de los Incas, el templo más fastuoso de Cuzco y de todo el imperio. Ahora solo quedan sus piedras desnudas, pero en tiempos del incanato estaban revestidas en su mayor parte de oro. Oro distribuido en planchas, cenefas, bandas y tablones de un dedo de grueso, con esmeraldas y turquesas incrustadas. Por su parte, Mama Quilla, la luna, tenía una capilla forrada con tablones de plata. Fuera del templo, un jardín distribuido en terrazas tenía una reproducción de la fauna y flora del altiplano en figuras de oro. Había un gran maizal y la semilla que llaman quinua, y otras legumbres y árboles frutales, con su fruta toda de oro y plata, contrahecha del natural. Había también en la casa rimeros de leña contrahecha de oro y plata, como lo había en la casa real. También había grandes figuras de hombres y mujeres y niños vaciados de lo mismo, y muchos graneros y troxes que llamaban pirúa, todo para ornato y mayor majestad de la casa de su dios, el sol. Un tesoro inmenso que en gran parte fue a parar a manos de los conquistadores. Pizarro envió a Pedro de Moguer, Martín Bueno y Zárate para que desmantelaran el Coricancha, ayudados por sus aliados, los indios cañaris. Arrancaron de 500 a 700 planchas de oro de un dedo de gruesas. Sin embargo, no todo el tesoro fue enviado a España. Una parte considerable fue escondida por los adictos al Inca, y escondida sigue. La historia nada dice, pero la leyenda y la tradición aseguran que ese oro se encuentra en alguno de los subterráneos que minaban el subsuelo de Sasaguamán y cuyas entradas son desconocidas, excepto una, la que según los cusqueños hay bajo la Chincana Grande. Una entrada por la que a lo largo de estos siglos muchos han penetrado y ninguno ha salido.
Algunos de sus nombres han perdurado y forman parte de la siniestra leyenda. Los primeros fueron Francisco Rueda, Juan Hinojosa y otro de apellido Orue, quienes, a pesar de las elementales precauciones que tomaron antes de emprender esa aventura, desaparecieron para siempre en los misteriosos túneles durante el año 1624. Más tarde, en los primeros años del siglo XVIII, dos estudiantes decidieron afrontar el riesgo y emprender la búsqueda del legendario tesoro. Uno de ellos, José Sebastián, demostró que la leyenda no mentía. Junto con su compañero se introdujo por la cueva que hay debajo de la Chincana Grande. Nada se supo de ellos durante los siguientes 10 días y todos pensaron que los túneles se habían cobrado 2 víctimas más. Pero pasado ese tiempo, cuando ya se les daba por definitivamente muertos, José Sebastián apareció por detrás del altar mayor de la iglesia de Santo Domingo, en lo que había sido el antiguo Coricancha. Su ropa estaba destrozada y apenas se mantenía en pie, pero en la mano sujetaba con fuerza una mazorca de oro puro. Durante su desesperada marcha por los subterráneos, había pasado por el lugar donde permanece escondido el tesoro. Ninguna información pudo proporcionar, nada pudo decir, porque en esos 10 eternos días de oscuridad y de terror se había vuelto completamente loco. Eso es al menos lo que dice la tradición. Así se ha cimentado la fama de la Chincana Grande. En este tiempo, algunos otros entraron por la cueva que hay bajo ella, dispuestos a encontrar el tesoro, unos con mejores pertrechos que otros, pero todos desaparecieron. El ejército cegó esa entrada con piedras y tierra para que nadie intentara tan peligrosa aventura. Desde la primera vez que estuve en Sasaguamán sentí la lógica atracción por la Chincana Grande. Allá abajo había en efecto una cueva cegada totalmente por toneladas de piedra y de barro. Pero en esta ocasión, cuando rodábamos estos documentales que ahora se están emitiendo, tuve la suerte de tropezarme con Rubén Orellana, un antropólogo cusqueño que, como yo, sentía la tremenda curiosidad de saber qué había de cierto en esa leyenda. Así pues, empujados por tan morbosa curiosidad, contratamos a 2 obreros que durante unos días se encargaron de despejar en lo posible aquella cueva. No pudieron hacer gran cosa, porque eran demasiados los escombros, pero dejaron un pequeño conducto por el que cabía un hombre. Lo que no cabían eran los focos y la cámara. Aún así, utilizando un generador que fallaba continuamente, iluminamos la parte accesible para que ustedes fueran testigos directos de nuestro intento. Vale, vale, vale. Esto es oscuro. Vale, adentro. Baja un poquito la luz para que se vea. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, ¿qué pasa? ¿La luz? Sí. ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Se ha ido la luz. Bueno, mirad bien la planta, por favor. Controladla bien. Ilumínale a él, siempre intenta verle.
Pero se ha metido ahí abajo, ¿eh? Bien, ahí, la luz. Eso es, sí, así, así. Así, así, cuidado, no te acerques tanto. No te acerques tanto con la luz. Bueno, ya está dentro, ¿eh? Bueno. Corta. Espera, espera, espera un momento, que se ha ido la luz. Iluminarle, ¿le veis? Sí. Bueno, pues dale, dale luz. Espera, espera, quieto, quieto, Fernando, que se ha ido el grupo. Dale, a ver ahora, ya vuelve luz. Bien, dale. Vale, cuidado, quieto, quieto, quieto un momento. Es que está oscilando la luz. ¿Has visto algo? Nada. Luego hay un montón de piedras ahí abajo que obstaculizan el paso. Ya. A ver si sube la luz. Cuando se vaya la luz, acércala. Eso es, mira. Vale. Acércala un poquito cuando ella se va. Es que la planta con la humedad o no sé, algo ha pasado. No, ese grupo no es bueno. Ya. No se ve nada por ahí. ¿Eh? Con la luz no podéis ver nada. Estoy en la cámara rodando todavía, ¿sabes? Sí. Bueno, se va la luz. Si te vuelves un poco para acá, te puedo ver. Bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La leyenda sigue en pie. Después de descender por esa especie de gatera, llegué a una parte más amplia en la que se abría un túnel, cegado a su vez por piedras. No eran demasiadas. Probablemente unos días de trabajo habrían bastado para despejarlo, pero no había tiempo. Y además, preferí dejar esa aventura para cualquiera de ustedes. La chincana sigue allí. Bajo ella hay un pasadizo, y al fondo de él un túnel obstruido. Solo falta retirar una treintena de grandes piedras y entrar en él. Les deseo suerte. Yo lo intentaré en alguna otra ocasión.